¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a empezar una aventura nueva en este video. Es el video número 7, me parece. 40 minutos. Es el 7, 6 o 7. Y nos vamos a Ponferrada, a León de Castilla. León, regresa a León, pero es de México. Vamos a ir a visitar a Isaac, que ya lo conocerán. Creo que el año pasado no salió ningún video, pero. ¿Video? Un video, tío. Eso, vamos a hablar a Zaragoza Delicias. Y nada, vamos de ride. De ride, como decimos. No se ve nada. No, güey, es por. Ya, güey, es lo que te digo con el flash. Solo ya, no, el... pero acá no hay tierrita. No, bueno, entonces. Estamos... Pero a ver qué tal la aventura. Chido. Bueno, vamos llegando a la estación de Delicias. ¡Dame un cigarro, te quito la puta vida! ¿Qué te parece la estación? Está muy bonita, ¿no? Bueno, está estacionada. No, ya ha estado aquí. Pero bueno. Ya ha estado aquí. Va, 3-4 veces ya. Tendremos que esperar. O sea, ya es nuestro hogar. Ya, bueno, no, tampoco tanto, pero. Tendremos que esperar como 3 horas. Pero es que el último autobús que ahí va. Nos dejaba hasta esta hora, entonces teníamos que llegar temprano. Así que vamos a hacer un poco de tiempo. Carlos, y salimos hacia León, a Ponferrada. No León, Guanajuato. No, Ponferrada. Y bueno, ya estamos aquí con Isaac. Hola. Que me ha sacado tremendo susto al llegar, pero bueno. ¿Qué tal el camino? Está, sí, estuvo larguito, pesado, pero bueno, fresquito, ¿verdad? Le vamos a llegar, que no como en Zaragoza. Yo esperaba que estuviéramos súper, súper calientes. De hecho, hasta me vine en pantalones cortos y nada, hace fresquito. Está frío, pero bueno, vamos a conocer Ponferrada por fin, vamos a dar una vuelta y pues ahora les presento un poco más a Isaac. Nos ha traído a un museo que era una antigua cárcel, ¿no? Sí, correcto. Aquí en el ayuntamiento, básicamente. Bueno, dentro hay un museo que hay piezas que hemos visto en todos los museos, básicamente. Y aquí lo que llama la atención, lo interesante, es esta higuera de 300 años. Lo que nos han dicho que tiene alrededor de 300 años. Les mostraré ahorita un poco alrededor. Aquí hay unas vid también de uva, pero bueno, les mostraré un poquito que hay aquí un pozo y mil cosas más. Bien, ahora Isaac me ha traído a un mirador, una especie de mirador. Y vean nada más, es precioso todo. Vamos a ver de dónde estamos, literalmente que es un mirador, hasta ese edificio allá que le llaman el edificio Tetris, ¿no? Ese de ahí. Ahora verán porque ya nos acercamos un poco, pero tiene una figura bastante curiosa. Y nada, las montañas detrás. Está catalogada la rascacielos más feo de España. Es verdad, sí, sí. Bueno, a ver, feo a mí no se me hace. Se me hace que está bien, ¿eh? Pero bueno. Las vistas son increíbles. Y bueno, estamos en el día 2 en Ponferrada. Ayer ya no terminé de grabar. Estábamos muy, muy cansados y nos fuimos a dormir. Bueno, ellos fueron a nadar y yo fui a dormir y ya hasta hoy. Venimos de comprar algunas cosas para cocinar. Unas quesadillas mexicanas para Isaac, que se acuerda bastante del año pasado y me ha dicho que sí lo podemos cocinar y pues claro. Así que así comenzamos el día de hoy. Y bueno, volvimos a la plaza en la que estuvimos ayer Isaac y yo. La plaza. Que era lo que estaba dormida. Aquí donde está el ayuntamiento, que es como la plaza principal o qué sería esto, Isaac. Sí, esta es la plaza del ayuntamiento. ¿Y él quién es? Ah, ayer también me explicaba Isaac que es el que limpiaba los globos a los niños, ¿no? Ah, cómo no. Sí, y le han hecho como un homenaje, una estatua. Y bueno, hemos vuelto al castillo, el que vinimos ayer Isaac y yo, y que grabé muy poquito para que lo conociera, para que tomaran unas fotos. Y eso, ¿qué te pareció esta? Hay un calabozo. Ah, bueno, aquí estamos en el calabozo, está increíble este castillo. Ahora vamos a salir, que está mucho más vacío que ayer, ahora se podrá grabar mucho mejor. Está bastante bueno. Y bueno, después de un día de estar ¿en dónde estábamos? En el centro de Ponferrada, Molina. ¿No? No, ¿en dónde? Bueno, ahorita Molina. En Molina, que son como unas piscinas naturales. Río. Ahora vamos a un río. Ahora abriremos a otro río, que no sé, ¿en dónde está? En el medio de la nada.
En medio de la nada. Pero bueno, va muy bien todo. Simplemente nos quedan dando y la verdad es que el sol ya me ha cansado un poco. Y bueno, pues yo creo que por hoy vamos a terminar el video. La verdad es que ahora vamos a caminar a la ciudad, vamos a ir a descansar un poco y vamos a salir de fiesta. La noche igual y grabo un poquito y ya mañana grabamos el final. Así vamos a estar el tercer y último día por Ponferrada, que ha estado increíble todo, ¿eh? Todo, manín, muchas gracias. Dale, chicos. Bueno, ese es el tercer y último día aquí en Ponferrada. Acabamos de ir por un helado y acabo de comprar un Kinder Joy de Harry Potter que trae un Funko pequeño. Ya ahora les muestro que me sale. Pero bueno, realmente es que hoy no vamos a hacer nada y salimos bastante tarde. Llegamos casi a las 7 de la mañana a casa. Así que hoy será descansar, queremos ir a comer y hacer maleta, sin más. Así que yo creo que aquí despedimos el video. Estuvo bastante bien, bastante a gusto. ¿Qué te pareció Ponferrada? Muy lindo. Muy lindo. ¡Está en europeo! ¿Y a ti, Marín? ¿Te gustó la visita? Bueno, te digo aquí, o sea, que no estoy visitando. No, la visita de nosotros. Ah. Te caímos mal. ¡Uy, nos odia! ¡Corre, por favor! No. Pues todo bien, ¿no? Fue una buena visita, al final de cuentas. Así que aquí termina el video. ¡Aquí termina Ponfe! Aquí termina este video, en Ponferrada.